Has botado el papel de baño mal toda tu vida. La mayoría de personas tiene en su baño una papelera como esa y acostumbran a botar el papel higiénico ahí. Pero en este video te mostraré la mejor forma de hacerlo. Hoy vamos a hacer un experimento que aclarará de una vez por todas lo que pasa si tiramos el papel en el inodoro. Siempre ha existido esa duda sobre tirar el papel en el inodoro o en la papelera y has escuchado mucho la frase: No lo hagas, se va a tapar. Cuidado, vas a dañar la cañería. Así que para salir de dudas, Vamos a simular lo que pasa con el papel cuando es depositado en el inodoro. Vamos a tomar un poco de papel de baño para esta prueba. Vamos a usar un recipiente y agregaremos suficiente agua. Ahora tomaremos varios trozos de papel y lo depositamos en este recipiente de vidrio. Agrega suficiente agua que todo el papel quede sumergido en el agua. Y mientras esperamos el tiempo necesario para ver lo que pasa con el papel, te diré lo que pasa cada vez que tiras el papel de esa manera. El primer punto negativo y desagradable es el mal olor perpetuo que siempre tiene el baño. Por eso la mayoría necesita de aromatizantes para esconder el mal olor que siempre tendrá tu baño. Este mal olor estará mientras tu papelera tenga papel sucio. Incluso muchos limpian el inodoro pensando que proviene de ahí, pero en realidad el mal olor proviene de la papelera y además de eso estás contribuyendo al fecalismo, que dicho de otra manera es la contaminación por materia fecal en el aire. Al contaminar el aire y mantener esa papelera llena, tienes más riesgos de enfermarte y transmitir la contaminación a los tuyos, sobre todo a los niños, así que a partir de hoy no lo vuelvas a hacer. Ahora vamos a ver cómo va nuestro experimento. Solo han pasado unos minutos desde que iniciamos este experimento. También te mostraré el resultado después de una hora. Ya podemos ver cómo va la contextura del papel. Poco a poco se está desintegrando y es justamente porque el papel higiénico está pensado y diseñado para desintegrarse con facilidad al contacto con el agua. Y de esta forma eliminarlo fácilmente. Es muy común creer que las cañerías pueden taparse, pero la realidad es que si las cañerías funcionan con normalidad, esto no sucederá, no se van a tapar. Como último consejo, antes de pasar a ver el resultado del experimento con el que iniciamos, quiero decirte lo que no debes tirar al inodoro. Aunque parece obvio, hay personas que tiran algunas de estas cosas por el inodoro. El más común es la toalla sanitaria, nunca lo hagas, así tendrás un baño en perfectas condiciones. Ahora sí, Vamos a revisar el recipiente con el papel. Ya lo hemos dejado por varias horas. Vamos a revisar cómo ha quedado el papel. Increíble. El papel se ha desintegrado. Toda mi vida he tirado el papel al inodoro. Toda mi familia lo ha hecho por generaciones y nunca se ha tapado la cañería. A partir de hoy puedes hacerlo sin temor y mantener con higiene tu baño. Lo mejor de todo es que ya no sufrirás de esos malos olores y estoy seguro que cuando veas la diferencia me lo agradecerás. Hasta un próximo video condiciones.